Regular session of hearings. Uh, this hearing is called uh, in relation to the case number 12.678 Paolo de Rosario Guzman Albarichin and next of kin of Ecuador. Um, we, we are happy to have with us the petitioners Center for the Advancement and Action of Women and Center for Reproductive Rights. It does not appear that we will have the state with us. They have not accepted the invitation to present at this hearing. We do regret that, but they did have the opportunity, and it is a, part, a legitimate part of our process to proceed in these circumstances. Exploit the state um, in, 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 in any event. With I am Rosemary Antoine, president of the commission. With me, I have on my right Commissioner Rosa Marie Ortiz, who's also the rapporteur for rights of children. I have on my left Commissioner Paolo Vanucci, who heads our unit for economic, social, cultural rights, and there is some bearing to this. And also, we are joined by Assistant Executive Secretary Elizabeth Abby Mashad, who also heads. Our legal team. So we will still proceed with the time that was allotted, and I can probably be a bit more generous at the end, uh, if needs be. So we have three witnesses. Sorry, I'm looking at the wrong page. We have two witnesses. Is it? Yes. Uh, they will have 15 minutes to speak, and then additional 15 minutes uh, questions. So can we? Proceed with our first witness, who is Petita Albarachin, and she would need a uh, headphones uh, for the translation. Yeah. Good afternoon, can you hear me? Yes. Could you please give us your name? Petita Paulina. Thank you. And could you tell us what is your nationality? Ecuatoriana. And where do you live? In Guayaquil, Ecuador. Uh, if you have with you uh, an identification document and a number so maybe an id card or a passport el numero 0907891519 exacto numero your ID de mi cédula de identidad okay thank you very much i will now ask petitioners to ask the questions Yeah. Gracias, Presidenta. Eh, buenas tardes, comisionadas y comisionados, eh, miembros de la Secretaría Ejecutiva, las personas que están aquí presentes. Saludo a la delegación que me acompaña y, por supuesto, a Petita Paulina Albarracín, quien dará hoy su testimonio. Antes de empezar con, con las preguntas, quisiera solamente lamentar la ausencia del Estado de Ecuador. Para nosotros realmente es una gran pérdida que ellos no hayan podido asistir o no hayan querido asistir, eh, como lamentamos también los cinco años que hemos tratado de llegar a un acuerdo de solución amistosa en este caso y lo único que hemos obtenido han sido negociaciones infructuosas, razón por la cual estamos hoy aquí en esta audiencia de fondo. Sin más preámbulo. Eh, vamos a dar lugar al testimonio de Petita. Yo le haré algunas preguntas de apoyo para, para guiarla en su testimonio. Eh, Petita Paulina Albarracín, eh, después de haber buscado durante casi 13 años justicia en su país, está hoy aquí para testimoniar sobre los hechos que rodearon la muerte de su hija Paola Guzmán Albarracín, la violencia sexual de la que fue víctima Paola en su colegio público las dificultades que se presentaron en los procesos judiciales adelantados a nivel interno, las consecuencias de la denegación de justicia para su vida y la de su familia, las posibles formas de reparación por parte del Estado ecuatoriano por los daños ocasionados. Eh, Petita, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a empezar con, con la primera pregunta. Yeah. Eh, ¿Nos puede describir, por favor, a la comisión y a las personas que están aquí presentes, cómo estaba compuesto su núcleo familiar antes de que, empezaran, antes de que sucedieran los hechos? Mi núcleo familiar estuvo compuesto por cuatro personas, que es mi, mi madre, que ya murió de 85 años con cáncer, mi hija Paola, adolescente, estudiante de un colegio público. Y Denise, de seis añitos, que también era estudiante de primaria en escuela pública. Y mi persona como madre, una madre soltera, luchando por su hija para sacar adelante en el estudio y, y trabajando. Petita, ¿usted les quiere contar un poquito más sobre quién era Paola? A la audiencia, por favor. Paola era una niña muy amorosa, con toda la familia y conmigo, muy tranquila humilde y al mismo tiempo era una niña que le gustaba en la edad que tenía, ella jugaba con su hermana, con su primo, con todos sus primitos y era una niña que se dejaba querer porque era tan tan apegada a la familia. Y este Paola nunca me hizo dar que ver en nada, pero lamentablemente lo que pasó yo me quedé sorprendida como madre, porque yo conocí a mi hija Petito, ¿usted les quiere contar a las personas que están aquí qué pasó el 10 de diciembre del 2002 en el último cumpleaños de Paola? Ya, el 10 de diciembre del 2002, este, ella salí, ella la, el expreso la dejaba a siete de la noche y nosotros apagamos las luces de la casa, todos los primitos con una este tapa de olla para cantarle el cumpleaños. Y sí, ella bajaba del expreso y le cantamos el cumpleaños. Ella abrazó, besó, pero ella no era la misma Paola de siempre, la alegre. Ella tenía alguna cosa que le pasaba, la cogió a mi mamá, la besó, porque mi mamá estaba sentadita enferma, la besó a todas, nos, 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 le decíamos feliz, feliz día, pero ya no era Paola la de siempre, la alegre. ¿Y antes de eso, usted había notado otros cambios sí, también? Sí, yo noté el cambio más o menos por el fines de octubre del 2000. Del, del 2001, que ya tenía sus 15 años. Ella este ya no estaba la misma Paola que me venía a contar las cosas cuando ella llegaba del colegio, ya no era la misma alegre y una vez ella, nos, ella me siempre nos acostábamos en la cama para, para conversar y, y yo le vi la piernita, ella tenía una enfermedad que se llama sodiasis. Esa enfermedad me dijo los médicos que cuando ella tenía preocupación, problema, eso se le brotaba. Y yo me di cuenta y yo le dije, mamita, ¿qué te pasa? Le digo, mira, se te ha brotado, ¿tú tienes algún problema? ¿Tienes una preocupación? Me dice, no, mamita, no tengo nada, nada. Y salió del cuarto donde estábamos. Entonces yo le dije, yo te voy a llevar a donde el médico. Entonces a mí sí me dijo los doctores que ella tenía que ser fuerte, pero ella era una niña sensible, humilde. Entonces eso, me, eso yo me di cuenta en la enfermedad y en lo que ella ya no era la misma Paola de siempre. ¿Qué pasó el día 12 de diciembre del 2002? El 12 de diciembre, más o menos a las 3 de la tarde, yo me iba a dedicar a lavar, suena el teléfono y mi sobrina coge el teléfono. Y, y yo le pregunto, este, ¿quién llamó? Y no me quería decir. Entonces me dice, Mari, dice, tranquilízate, le dijo. Llamó una compañera del colegio que vaya al colegio porque Paola tomó diablillo, fósforo blanco. ¿Qué ha tomado? Entonces yo, yo no podía creer lo que había hecho mi hija y yo me fui desesperada, no sabía qué hacer. Llamamos a mi sobrino que nos acompañe al doctor. Este, pues nos, disculpen, me acompañen al colegio. Entonces llegamos al colegio, mi hija estaba en, una, en un callejón donde hay una camilla ahí botada. No le habían dado los primeros auxilios, no estaba nadie quien a mi hija me la apoyara y me la lleven rápido al médico. Si no hubiese sido por la niña, compañera que me llamó, pero ellos, como, como jefe de colegio, como, como profesores, no hicieron posible darle los primeros auxilios a mi hija. Total, yo llegué el momento de ella y esa, ese día ella me abraza y me dice: Mamita, perdóname. Y, y ahí estaba el vicerrector, pero yo sin saber nada. Este hombre me dice, coja y llévese a su niña al hospital. Y yo me la llevé al hospital. Lamentablemente en el hospital le dieron un, unos lavados. Pero la doctora me llama y me dice, señora, su hija se va a ir. Le digo, ¿por qué? Son once diablillos, señora. Se va a ir, me dijo. Entonces mi hermano en, en ese tiempo estaba aquí de vacaciones. Me dijo, la sacamos de aquí. Vamos a una clínica privada con la fin de salvar a mi hija. Y lamentablemente igual pasó. Toda la noche ella estaba mal, estaba mal, mamita me quemo, mamita dame agua, Báñame. Ella estaba mal y de ahí al siguiente día ella ya se puso mal. Ella se puso mal. Sí, oye. Sí. Sí. Entonces ella se puso mal. Y ella, mi hermana, se da cuenta que las uñitas se le puso morada Y me dice, Mari, Paola está muriendo. Entonces, llamamos rápido al médico y el médico la llevó a terapia intensiva. Y en ese momento, unos ratitos, fue que Paola murió. No no aguantó más, murió. Yo me salí de las... De, estaba en la mija ahí y me puse a llorar afuera. En ese momento, entra una periodista de un medio de comunicación, y me dice, ¿quién es la mamá de Paola? Y yo le digo, yo, señora, usted tiene que denunciar a Bolívar Espín. Le digo, ¿por qué? Porque ese hombre embarazó y violó y acosó a su hija. No, no lo puedo creer, yo no sabía nada. Y yo corrí donde el médico y le dije, hágame el favor, doctor, hágale un examen a mi hija. Y el doctor me dijo, ya es tarde, me dijo, ya no se puede hacer. Petita, cuénteles por favor a la comisión qué le contaron las amigas de Petita. Ahí, eh, en ese momento, comenzaron a contar que Paola sí estaba embarazada. Ella le enseñó la prueba de embarazo y, aparte, el Bolívar Spin, el vicerrector del colegio, le ma lo man la manda a mi hija para que hable con el doctor del colegio para que le ponga una inyección abortiva. Y este sinvergüenza. También quería abusar de mi hija, querer tener relaciones para hacerle el favor. Mi hija estaba atrapada en todo, por eso de haber cometido ese suicidio, porque este hombre me la mandó, me la mandó al suicidio. En el expediente constan unas cartas que dejó Paola. ¿Puede contar un poco sobre el contenido de esas cartas, Petita? La carta que me deja a mí me dice: Mamita, mamita, te quiero mucho, perdóname lo que yo hice. Este, Ya no te voy a dar este, vergüenza. Cuida mucho a mi hermanita y que yo te estaré cuidando desde el cielo. Y otra carta que le dirige a Bolívar Spin: este, Me quitaste el amor de, de, de mi vida, porque yo creo que ella tenía un enamoradito. Me quitaste el amor de mi vida. Y este, él, ella daba a entender que ella, ella tenía relación con Bolívar Spin. Pero yo no lo podía creer. Este hombre era el vicerrector, un hombre de 65 años que él abusó de mi hija, la acosó, porque sea una luna, ella tal vez lo vio como padre y él abusó de la confianza que mi hija le dio. Petita, ¿puede contar qué pasó al momento de la autopsia? En el momento de la autopsia, nosotros esperamos mucho, mucho, pero me llama el doctor que le está, que le está haciendo la autopsia a mi hija. Y él, no importa el dolor que yo sentía, la muerte de mi hija, me llama y a lado mío estaba el cuerpo de mi hija desnudita y abierta totalmente, y todos los órganos yo le vi. Y me dice, señora, en una mano, una carnosidad: esto es, dice la, este, el útero. El, no hay embarazo. Le digo, ¿cómo yo puedo saber si yo soy una mujer ignorante, si esa carnosidad, yo no puedo saber si eso era un útero? Y él me lo dice que él no había. Si las compañeras vieron este, las pruebas de embarazo, ellas lo confirmaron con las periodistas. Cuéntenos si usted se enteró después si habían otros casos parecidos al de Paola. Sí, después que mi hija se mata, comenzaron chicas a tomar diablillo. Una murió, una se salvó y de, dos murieron. Y aparte, comenzaron a hablar unas, unas que también fueron acosadas que fueron acosadas como tres, dos y salieron del colegio. Y hasta también fue acosada una profesora que ella testiguó a favor mío, porque era verdad, ella fue acosada y la encerró en, un, en, una, jaula, en una aula del colegio. Cuéntenos cómo vivió usted los procesos judiciales a nivel interno. Ay, los procesos judiciales nunca hemos vivido ninguna... Ninguna de estas, porque nunca nos hemos metido en ningún problema, pero me tocó con mi hija. Fue terrible los procesos judiciales, lo penal. En la fiscalía, este, la, do, este, la fiscal manda investigar, manda las investigaciones para que mande, eh, este, las, las compañeras comiencen a, a, este, a declarar. Pero lamentablemente, el rector del colegio, compadre del, del vicerrector Bolívar Espín, saca todo el alumnado al este, patio y comienza a amenazar que si que ellas hablan, ellas serán sacadas del colegio. Era fin de año y las madres no iban a permitir que su hija pierda el año por declarar a favor de Paola y comienza a obligarles que firmen un, un papel en blanco para darle apoyo a Bolívar Espín. ¿Cómo cambió su vida después de ocurridos los hechos, Petita? Mi vida cambió terriblemente, porque este hombre destruyó la vida de mi hija, destruyó la vida de mi familia y mía. Todo fue terrible, terrible, porque tenía que ir a lo todo, al proceso de, la, de lo penal, de la educación. En la educación yo tuve, pasé tantas humillaciones, porque en la educación este hombre tenía el apoyo de todos los profesores. Me decían de ir a las nueve de la mañana y me atendían a las tres de la tarde. Comenzaban a pedir copias y de nuevo se perdían las copias para volver a sacar y gastar más plata. Yo no tenía plata. Este hombre comenzaban a hablar delante de mí y ellos no se daban cuenta que yo era la madre de Paola. Decían, ¿qué caso van a atender? El del Martínez Serrano. Defiéndelo a Bolívar Espín, defiéndelo. Todo a favor de Bolívar Espín no de la madre de Petita Paola, de Paola Guzmán. ¿Cómo cree usted que el Estado ecuatoriano puede reparar esos daños que se le causaron? Bueno, yo lo que, el Estado ecuatoriano lo que me puede reparar es que ya no haya más acoso sexual a nivel educativo y para, para lo que pasó mi hija Paola. Yo lo único que vengo a pedir aquí justicia y la una reparación, una pequeña minimización por, por mi hija Denise, porque yo soy una mujer enferma y quiero seguirle dando la educación lo que Paola nunca tuvo y no pudo no pudo por la muerte de ella. ¿Hay algo más Petita, que usted quisiera agregar? Sí, yo quisiera agregar que la muerte de mi de mi Paola fue este fue bendición se, este fue un la muerte de mi Paola fue lo que derramó el vaso para que se sepa toda la corrupción grande que existía en el colegio Martínez Serrano, tantas chicas acosadas por el vicerrector y tantos profesores. Lo único que yo pido, justicia, justicia para mi Paola. Lo que no me hicieron en mi país, en mi Ecuador, yo quisiera que aquí me den y me hagan justicia. Muchísimas gracias, Petita. Gracias. Thank you very much for the exactly. testimony. I don't think we have any questions at this time, but if you wanted a couple more minutes, we can give ya you. Gracias. Did you have any more questions again? Petita, eh, quiere responder otro par de preguntas yes? Deme la base. <laughs> no, pues dígame. <laughs> sí, eh, podemos ahondar un poquito una última pregunta que quizás nos quedó por fuera es que les cuente cómo se manejó este tema en los medios de comunicación. Bueno, el medio de comunicación, en uno de otros sí me apoyaron, en lo otro, en una, en una serie que hicieron, Archivo del Destino, lo puso mal a mi hija, porque a mi hija le daba a entender que ella lo buscaba el vicerrector cuando no era así, no era así. Él era la que lo, lo, la sacaba a mi hija, él era la que la acosaba. Un hombre de 65 años, un hombre gordo, todo. No era mi hija. Les podría contar solo por, para terminar sobre el reportaje que se hizo acerca de las niñas del colegio. El archivo del archivo de vecino. El, el reportaje que existe apo apoyando el caso de, de Paola. Bueno, este, el caso de este, Paola, este, ellas comenzaron a hablar todo, ellos dijeron ellos todo, pero lamentablemente no, no, no pudieron hablar por tanta amenaza y ese video que hacen como el del colegio que lo hacen como un, una novela lo hicieron mal dan a, me la perjudicaron más a mi hija porque no era así mi hija daba a entender que ella lo buscaba que ella se salía del de aula cuando no era así Paola era una niña humilde sencilla aparte de la cuando va este también me olvidaba discúlpeme pero cuando la fiscal manda a investigar el útero, nuevamente hace sacar el útero de mi hija y la sangre. El útero de mi hija, el doctor de Instituto de Higiene es, un, es del, del gobierno. Y él, él este, ella manda a investigar, pero los, la, los abogados y el hermano de Bolívar Espín era abogado y estaban ahí cuando nosotros salimos. Y yo sí le dije, tal vez ya fueron a hablar con él a convencerlo. Lo único que yo le. Yo fui donde el doctor, porque ya él tenía que ya ir a declarar. Le dije, doctor, ella es Paola, le dije. Mírela bien, ella es Paola. Diga la verdad, solamente la verdad. Y él dijo, voy a decir la verdad, voy a decir la verdad. Y él dijo que el útero de mi hijo fue manipulado, raspado. No se pudo examinar si era estaba embarazada, pero porque ya lo habían arreglado ellos. Y la sangre de mi hija también fue manipulada y por eso es que el doctor dijo toda la verdad. Gracias. Uh, comisión Ortiz, no me es clara la última parte. ¿Quién dijo que el útero había sido manipulado? El doctor, este, bueno, nos este dieron a entender que no se podía hacer ya la ya el examen porque el útero ya lo habían dañado. ¿Por qué? Ya el doctor ya, ya no podía, el doctor fue del instituto de higiene que él dijo que ya el útero no se podía ya examinar, estaba manipulado. Lo mismo la sangre de mi hija ya no era la misma sangre, se veía una sangre como agua. Entonces, porque la fiscal manda a investigar nuevamente los úteros cuando. Cuando muere mi hija, el doctor me dijo que el de, el de que le hice la me dice que no hay embarazo. Cuando yo le digo a mí, las, las muchachas no mienten, las muchachas dijeron que vieron la prueba de embarazo y entonces él me dijo que no hay eso. Ellos tenían, el doctor del colegio tenía familia, este, amigos policía, ellos tenían tres, cuatro abogados, ellos andaban en todo que, que petita Paulina. No tenía ni un abogado. Estaba buscando a la Defensoría del Pueblo para que me, me, me ayuden para, que, para este, el caso de mi hija. Pero no, yo no tenía plata. Entonces, la única que me pudo ayudar en esos momentos, el principio de, de mi lucha, fue la, la, este, la abogada de la Defensoría del Pueblo en, aquí, en Guayaquil, Ecuador. Y de ahí, después ya comenzamos con otro abogado, que, que pide que investiguen de nuevo la los órganos de mi hija, que es la sangre y el útero. Solo para hacer una pequeña aclaración, eh, después de la primera autopsia en donde se declaró que no había habido embarazo, eh, Petita pide a través de su abogado privado que se le practique una nueva autopsia a la persona, al, al, al cadáver de Paola esa autopsia eh, sale igualmente negativa, pero tenemos un peritaje adjuntado al expediente hecho por el doctor José Mario Najera Ochoa, en donde se muestran todas las irregularidades que existieron durante la autopsia y en donde se concluye que no se podría saber si eh, la prueba recabada efectivamente pertenecía a Paola Guzmán Albarracín. thank you very much. we yes, are very yes. sorry for your loss. i know it was a very painful testimony. thank you very much for coming nice. and giving a presentation. so we would now like to call a, a second witness who is an expert witness. zamina cortez castillo was by the petitioners. Good afternoon. Do you need the. Yes, you need them? I will speak in English. Okay. Yes. Could you please give us your name for the record? Okay. Buenas tardes. Mi nombre es Jimena Cortez Castillo. And could you state your nationality, please? Eh, soy Colombiana. And where do you live? Your place of residence? Actualmente vivo en Bogotá, la capital. Uh could you give us an identification document and number? Passport, ID card. Sí, es 52,420,750. Thank you very much. The petitioners have some questions. Gracias, distinguida comisionada. Um, Vamos a hacer eh, algunas preguntas para la doctora eh, Jimena Cortés Castillo, quien hará referencia al peritaje psiquiátrico y psicológico que ella realizó en referencia a Paola y sus familiares, en el cual se referirá a las consecuencias psicosociales de los hechos del caso, la denegación de la verdad y justicia para la familia, la pertenencia de Paola a un grupo social vulnerable como adolescente y la ruptura del proyecto de vida en el núcleo familiar. Eh, buenas tardes, doctora Cortés. Eh, ¿Podría usted explicar a la comisión eh, cómo realizó el estudio para su peritaje psiquiátrico y psicológico? Muy bien. Mm, el estudio psiquiátrico forense que yo realicé tiene dos pilares. Uno es eh, los resultados de la autopsia psicológica y dos es el inventario de hallazgos de daños psicosociales en las víctimas de los hechos investigados. Entonces, a grosso modo, una autopsia psicológica es un estudio forense que requiere hacerse cuando eh, la manera de muerte y el contexto de una muerte violenta no está clara. Entonces se produce una petición en la que el perito tiene que reconstruir el perfil psicológico y psiquiátrico de la víctima a través de los testimonios de los deudos, de los familiares, para poder establecer correlaciones de los hechos, es decir, la muerte, con aspectos psicológicos, psiquiátricos y mentales. Eso básicamente es la autopsia psicológica y para poderla hacer se requiere estudiar todo el expediente y entrevistar a los familiares. Y, y en atención a, a esta eh, autopsia este, psicológica que usted menciona, eh, ¿cuál fue el, el resultado o, o cuáles hallazgos eh, eh, produjo esta autopsia? Bien, esta autopsia psicológica particularmente... Eh, arrojó los siguientes resultados. Primero, los hechos, es decir, la muerte de Paola del Rosario Guzmán Albarracín, no quedan relacionados con condiciones manifiestas de psicopatología individual. Es decir, no había en curso ningún trastorno mental que llevara a la persona a cometer un suicidio. Dos, se encontró una capacidad adaptativa funcional, es decir, se trataba de una chica normal, globalmente normal. Tres, se encontró un estado de vulnerabilidad emocional por las particularidades por las que atravesaba la familia de ella en ese momento. Y también pertenecía a una población educativa vulnerable porque era estudiante de un colegio que tenía dos eh, colegios en uno, por así decirlo. Eh, pues estudiaban en condiciones de hacinamiento, eh, de precariedad para la higiene personal y para el agua potable y además ambas plantas educativas chocaban. Entonces pertenecía a una población de vulnerabilidad social. Ahora, el estudio de la autopsia psicológica debe reconstruir un poco en detalle lo que pasa los últimos días de la vida de la persona para poder llegar entonces a un hallazgo de contexto que pueda relacionarse con la muerte. Entonces me va a permitir reconstruir rápidamente, voy a hacer un resumen de lo que se encontró en la reconstrucción de la última semana de vida. El expediente recopiló información que permite reconstruir la consolidación de una situación de gran estrés. Eh, ella le entregaron una boleta de citación a la madre el miércoles para que la señora se presentara el jueves. Y lo que el expediente mismo pudo llegar era que en días anteriores eh, ya se había hecho un poco de conocimiento público que algo extraño o bizarro ocurría entre el vicerrector del colegio y Paola Rosario Guzmán Albarracín, de suerte que había una profesora que ya había puesto un sobreaviso a la chica. Entonces, se iba a precipitar la revelación de los hechos. Que se cite a la madre de la chica y no al vicerrector, inclina la balanza de la señalización de la culpa en ella. Entonces, en el contexto de vulnerabilidad psicosocial que acabo de enmarcar previamente, es posible que se haya podido provocar el colapso psíquico. Eh, en el que Paola del Rosario no pudo tramitar más el conflicto y pasó al acto suicida de características dramáticas como último recurso. Aquí hay que decir un detalle y es que la, el riesgo de muerte estaba minima, minimizado también por un componente colectivo, es decir, en ese tiempo se distribuía el fósforo blanco en cada esquina, por así decirlo. Entonces había una minimización del riesgo individual y colectivo de morir y del de potencial mortífero de la sustancia. Entonces ella se toma el fósforo el día en que la madre tiene que presentarse, pero se va para el colegio. Es decir, el detalle de la conducta que ella tiene no se va para un centro comercial, no se queda en casa, se viste y se va para el colegio. Ese detalle conductual aunado a las tres cartas que escribió una dirigida a la madre y otra dirigida al vicerrector, eh, anudan una, un acto suicida de denuncia. Entonces, el acto suicida mismo se constituye en eh, un modo de denuncia. Y así las cartas de despedida adquieren un ribete de denuncia de los hechos. Entonces, doctora eh, Cortés... Eh, cuando cuando usted menciona que debemos leer o, o conceptualizar el suicidio como denuncia, eso significa que descartamos eh, otras posibilidades eh, para explicar el suicidio, ¿cierto? Exactamente. Es decir, en conclusión, la autopsia encuentra que se trata de un acto suicida de denuncia de una transgresión sexual de dinámica incestuosa, última concreción de un enamoramiento sintomático, facilitado por la inmadurez de la adolescencia y la vulnerabilidad psicosocial, precipitado por la inminencia de la revelación de los hechos por parte de terceros. ¿Y, y en este sentido, qué daños eh, se documentaron en las entrevistas que usted menciona? Bien, en las entrevistas que se realizaron para este estudio forense encontré, antes de poder caracterizar los daños, tres hechos victimizantes fundamentales. Uno, la muerte violenta compatible con un suicidio en el contexto de abuso sexual. Ese es el primero. Segundo, la investigación y judicialización del caso como fuente de daño. Es decir, hubo una falla en el esclarecimiento de los hechos. El proceso investigativo y forense no pudo ayudar a aclarar que la víctima murió de muerte violenta, presuntamente por suicidio, ni que estos hechos podían estar relacionados con un delito sexual. Tampoco ayudó a aclarar si la víctima se encontraba en estado de embarazo al, al momento de la muerte o lo había estado recientemente. Es decir, que al no considerar la muerte como una muerte violenta, el estamento forense incurre en una negación de la violencia y da pie a la invisibilización de la misma. Esto es un hecho lesionante. Y el tercero es una eh, barbarización de la autopsia. Es decir, el estudio encuentra que se transgredió el, en, en lo que ocurrió en la realización de la autopsia. Es decir, el médico inicialmente encargado de hacerla para esclarecer los hechos y abrir el proceso de investigación y judicialización, lo que se invitó a la madre al lugar de la autopsia y lo que ocurrió allí eh, se se transgredió el orden lógico en la investigación que ampara un orden psíquico edificante. Es decir, lo que el Estado y los representantes del Estado hacen en la secuencia de actos, en el proceso de judicialización, tiene que ver con un orden mental. Entonces, para los seres humanos, el cadáver es un tabú y tiene un enorme poder simbólico que vincula los afectos y todo el entramado emocional a la persona que se fue. Pero lo que ocurrió allí fue un acto bárbaro que lesionó la mente de la madre, que era la que estaba, que era quien estaba presente. Eh, para ella finalmente el Estado y el enemigo se fundieron, se funden en una sola instancia, se oblitera el lugar simbólico de la mente, esto puede ser complejo, pero yo me voy a amparar en un símil. Es decir, si por ejemplo hay un accidente físico y se aplastan o se, o, o se destruyen tres vértebras, digamos que la columna vertebral del cuerpo se lesiona y se aplasta y se acorta, no puede sostener el peso de todos los huesos. En el caso de la mente pasa lo mismo. Cuando se oblitera el lugar simbólico, que lo comparo yo con tres vértebras, el mundo exterior queda convertido en un lugar lleno de enemigos, en donde solo cabe defenderse mentalmente hablando. Y esto, obedece, esto corresponde a un mundo precivilizatorio. Si en la mente de los seres humanos se cierran, se lesionan las vértebras simbólicas, el mundo vuelve a un orden precivilizatorio y no civilizatorio. Entonces, por esta razón, eh, el, la barbarización de la autopsia es un hecho supremamente lesivo. Y finalmente un cuarto, a pesar de que iba a decir que eran tres, es la privatización de las diligencias, la documentación, la custodia y los trámites de la investigación en hombros de la madre, de Doña Petita, porque la carga que esto tiene no lo puede sostener un ciudadano común y corriente, esto le corresponde hacer al Estado. Entonces esto es un hecho victimizante también. Gracias, eh, doctora Cortés. Eh, en este sentido... Eh, Parece ser que, que lo que afirma usted demuestra un antes y un después de los hechos de este caso, ¿cierto? Sí. Eh, y en ese sentido, eh, ¿se pudo identificar, digamos, algunos daños, eh, al a, digamos, daños psicosociales eh, a, a la familia o a Paola misma a través de, de este ejercicio? Claro, el proceso de victimización... Eh, corrido en el tiempo, produjo varios daños. Inicialmente se documentó un daño a la salud física de la madre, porque pues con toda esta carga encima, que es bastante, digamos, es un reto demasiado grande para un ciudadano, pues ella eh, terminó por desarrollar una enfermedad física, desarrolló una diabetes y un cuadro psicosomático complejo que pues hoy día también padece. Se documentó un daño a la salud mental. No es que ella tenga un trastorno psiquiátrico, ni mucho menos, pero la lesividad de la matriz mental ha hecho que, digamos, que en el funcionamiento diario pues, se hayan podido disminuir su capacidad adaptativa y su rendimiento. Se dañó el proyecto de vida porque el curso que, que tomó eh, ella pues, fue dedicarse e invertir todo su potencial. Eh, económico y psíquico en la defensa del caso entonces esto es otro proyecto de vida pues que nada tiene que ver con un con un desarrollo de las diferentes esferas digamos del ser humano se dañó el vínculo materno filial digamos, parte de las consecuencias de la barbarización de la autopsia y que ella tuviera que dedicarse exclusivamente a la defensa del caso y a la judicialización hizo que se quebrara un poco el vínculo con la otra hija el daño al recuerdo y a la, y a la identidad. Paola Rosario Guzmán Albarracín no pudo morir como era. Digamos, su figurización y, y su personalidad y su rol quedaron, des quedaron transformados y trastocados. Entonces, eso es un daño. Hay un duelo, hay un daño por duelo crónico no resuelto, es decir, esta familia lleva en duelo 13 años y eso para las instancias psiquiátricas corresponde a un duelo muy prolongado donde no se puede recuperar del todo y restablecer el equilibrio psíquico. Hay un daño a la adolescencia, porque esta, esta chica, Paola, que falleció, pues fue la primera en la familia de las hijas de la nueva generación que ingresó en la adolescencia, pero luego la otra. Eh, en virtud del debilitamiento y el, o el quebrantamiento del vínculo, eh, eh, digamos, la adolescencia y todas las necesidades de individuación y de contención quedaron un poco a la sombra u opacadas. Y finalmente encuentro un daño al colectivo educativo y a la población de mujeres adolescentes, digamos, del Ecuador. Y, y sobre este último, este, ¿qué importancia en un sentido psicosocial debemos dar al hecho de que fue el vicerrector de un colegio público que cometió estos hechos y un médico de un colegio público? Bien, este es un, un aspecto medular del peritaje porque el rol de profesor o de director educativo es un rol sucedáneo del paterno. El maestro es el representante de la ley y debe prohibir la satisfacción de conductas sexualizadas y a su vez donar la pasión por la pregunta para facilitar el camino del conocimiento y la progresión del pensamiento científico. Eso es lo que básicamente ocurre en un encuadre pedagógico. Pero cuando el profesor o el directivo accede sexualmente a una estudiante menor de edad, replica una dinámica incestuosa de abuso sexual. Eh, um, y en ese sentido, doctora Cortés, este, ¿qué podemos decir que pasa a nivel psicosocial colectivo cuando hechos como estos, cometidos eh, por un, un funcionario público, un, un vicerrector, un médico, eh, pasan impunes? ¿Qué pasa con el Estado entonces cuando incumple en esa materia? ¿Qué, qué pasa con, a, a nivel colectivo? Bien, hay unos mensajes implícitos en las acciones que el Estado emprende y eh, en las conductas que, que hace frente a la judicialización y la investigación de un caso. Entonces que el estado eh, que hubiera aquí se hubiera podido posicionar lo que también en psicología se llama pues impunidad, da varios mensajes. uno es que de transgredir tra permitir que se transgredan así los límites sexuales en el contexto escolar invalida el proceso de aprendizaje en las mujeres. Es decir, ya el rol de estudiante queda anulado. Entonces la mujer no puede aprender. Eh, dos, si no hay una, una clarificación, un esclarecimiento de los hechos, que es la función del apoyo forense además, en un plantel educativo, se pueden producir los hechos repetitivamente y pueden venir cada tantos años o en tantas generaciones de chicas se puede volver a producir los hechos. Eh, también hay un mensaje implícito en donde se normaliza el abuso sexual. Y en este orden eh, de ideas, pues el mensaje que puede llegarse como a poner en circulación es que la vida y la sexualidad de las adolescentes pues, no tiene un valor. Entonces esto promueve y contribuye a la normalización social del delito pues, y a la discriminación contra la mujer adolescente. Y tomando en cuenta, digamos, eh, todos estos aspectos de, de, de esta, esta falta de, de, de justicia, digamos, a nivel colectivo, ¿cómo, ¿cómo podría el Estado empezar a reparar los daños hechos que son eh, eh, remarcables al Estado? Bien, eh, inicialmente eh, hay que esclarecer y aclarar desde el Estado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eh, hay que poder reparar la identidad y el recuerdo de Paola del Rosario. Eh, hay que poder eh, realizar no sé qué tipo de abordajes colectivos en los colegios para poder visibilizar, digamos, el otro orden de las cosas de la vida de las mujeres en los colegios y que la adolescencia cabe allí y que debe como respetarse y cuidarse. Por por varias razones. Eh, y hay que emprender una serie de, de hechos reparadores que le permitan a la familia terminar el duelo, eh, poder dejar ir a Paola, reconstruir la trayectoria de sus vidas y eh, poder volver a, a sembrar y a fructificar. Muy bien, muchas gracias doctora Cortés. No tenemos eh, preguntas adicionales, honorables, eh, comisionadas y comisionados. Thank you very much. Uh, Dr. Castillo, in constructing this psychosocial study, I think you called it, uh, could you just confirm that you would have interviewed uh, many persons and could you give us a sense as to who you would have interviewed, whether it be the friends, things like that, please? Or whether this is something you do, what we call a death study. Is it, do you go out and interview persons involved? Eh, sí, señora. El estudio forense tiene que mm, recopilar los hechos relevantes del expediente y lo más importante es realizar una entrevista a los familiares. Entonces yo me desplacé a la ciudad de Guayaquil y entrevisté a la madre, entrevisté a la hermana y entrevisté a una prima que hacía parte del, del nicho familiar cercano. And would you have interviewed the friends because mother spoke about friends so would that be part of your study as well? No, lastimosamente no estaban al alcance, hicimos algunas llamadas para poderlas entrevistar porque era sumamente importante, pero no pudimos, estaban todas ya muy lejos. No. This case, as you may know, we've had some legal technicalities or some quibbling as to whether it was sexual harassment, whether it was statutory rape, things like that. Now, in terms of your uh, your, your psychosocial conclusions from the study, does it really make a difference how you categorise? whatever offense, whether it is statutory rape or whether it is sexual harassment, as the case may be, in terms of the harm and the profile that you would have ended up with, did it really make a difference how it's categorized? Which would lead to someone of that young age committing suicide. Ah. Yeah. Uh, um, Bien, la, la autopsia psicológica es una metodología de la psiquiatría forense que permite llegar a un, a un resultado de probabilidad de si la muerte violenta corresponde a un perfil de suicidio, de homicidio o de accidente. Eso está ya establecido en las guías y en los protocolos de, de, de aplicación del estudio forense. Desde el punto de vista psicológico, se puede caracterizar un hecho de violencia sexual para enmarcarlo y discriminarlo entre acoso, eh, lo que era estupro y abuso, y se puede como relacionar con hechos que sean devenidos o derivados del incesto. Eso, eso se puede hacer. Pero tal vez estoy un poco... So, I just wanted to confirm in my own mind that whether it was called sexual harassment, whether it's called statutory rape, whatever you call it, it created a, a harm to Paulo which could result in suicide. So, it doesn't really matter the legal technicalities. Sí. Ah, sí, sí lo puede llegar a establecer, claro, claro que sí. Sí, 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 se descartan los otros eh, grandes fuerzas que pueden llevar a una persona a caminar sus últimos días por eh, la intencionalidad suicida, se descartan la psicopatología, el trastorno de personalidad, el consumo de sustancias psicoactivas y otros perfiles que son ampliamente conocidos, como en este caso se descartó, entonces se entra a recomponer el, el momento vital de la persona y eh, se puede establecer un nexo en caso de adolescentes, mujeres que han podido atravesar hechos victimizantes sexuales, sí, sí, sí es una posibilidad. And there was something I wasn't clear about. I think I missed something in, in the translation. But in terms of the pregnancy, um, you were able to establish from your study that it, it was conducive to someone who of that age and so on who was pregnant, or were you not? I wasn't too clear whether you said that you had established it. Eh, no, I studied the results of the dos primeras. Autopsias médico-legales y del peritaje técnico de otro eh, médico forense. Lo que yo pude establecer es que el Estado no pudo establecer eh, la, si ella había estado embarazada al momento de la muerte, lo cual es muy fácil de hacer. En y ni si hubiera estado embarazada en, eh, en momentos antes, es decir, tuvo que haber un proceso demasiado torpido para que la medicina básica no aclare a las autoridades si una chica al momento de morir estaba embarazada o no. Entonces, yo lo que remarco en el estudio es que eso es muy grave, la omisión de la capacidad de esclarecimiento es algo que la medicina forense puede hacer básicamente, por supuesto. Y sí. en este caso no se hizo. Okay, so you didn't put forward any theory as to whether she was or wasn't in terms of your analysis. Bueno, me parece una pregunta muy importante porque desde el punto de vista psíquico, no, no, mm -hmm, no real yeah. ni jurídico, eh, casi que da la misma que haya estado embarazado. no, porque que una chica. Eh, menor de edad, yeah. desee un hijo de un directivo de, de una manera, digamos, como lo pudo hacer, o haya pasado al acto del embarazo. Para la mente es la misma cosa, porque el adulto deviene padre de un hijo a través de un, meca, de un mecanismo de impostura. Ella, ve, el, el, ella veía un novio o un enamorado en donde había un impostor, sí, en donde había un depredador. Entonces, para la mente no importa, es igual de grave, porque se trata de un modus operandi a través del cual el adulto se desliza al lugar de novio con unos códigos de seducción que el adolescente recibe. Y eh, ser menor de edad y desear un hijo de un directivo, como desear un hijo del padre, es algo que psíquicamente desborda cualquier manejo. Eh, en ella. Entonces, para la parte psicológica, ¿no? No real, mm. da la misma, es igual de grave. Thank you. Okay. Eh, me pareció leer también que incluso se llegó a decir que era virgen. Y, y sobre eso, ¿qué, ¿qué nos puede decir al respecto? Eh, esa pregunta también me parece muy importante porque todos esos aspectos de especulación que no puedan clarificarse con el apoyo forense y con el curso de la investigación no quedan volando, quedan como coagulados al servicio de la discriminación. Entonces, el curso que toman este tipo de, digamos, de especulaciones al aire sin poder ser clarificadas son que la sexualidad de las adolescentes es muy peligrosa porque ellas son muy seductoras, porque ellas, eh, porque ellas son sin control. sí, entonces eso, pues contribuye como a, 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 la, a la desfiguración de la sexualidad de las adolescentes. Uno. Y, y hacen que eh, este tipo de comentarios, pues, eh, pues, queden como al servicio de cualquier fuerza negativa. Eh, pues, que, que haya quedado en, sobre la mesa que ella era virgen, o que había quedado embarazada, o que había una prueba positiva. Lo que yo leo y lo que encuentro en el estudio es la incompetencia del Estado en poder organizar esta información. Thank you. Commissioner Vanucchi. gracias presidenta. Uh, eu queria primeiro eh, manifestar que me, o forte impacto que eu sinto. Eu sou membro da comissão há menos de dois anos e não me acordava de um caso com essa força de cuerda. Uh, eu sou professor e aqui há um. Agressor, professor, eu tenho 65 anos, eu tenho uma ira de casi 16 anos. Então, é deu uma brutalidade eh, compartilhar o dolor de dona senhora Petita. E uh, perguntar algo, porque em algumas audiências como esta, o Estado eh, não assiste por razões de que há uma polarização política, alegações de contextos nacionais, pelo en este caso me parece que era mais para uh, obter um consenso entre peticionários estados em la busca de uma solução de reparação, de reconhecimento, de políticas de não repetição então, eu queria perguntar um pouco disso, o que se passa? Houve alguma operação séria de polícia para detener o agressor? Você uh, tentou uma solução amistosa, se interrompiu? Eh, onde estão as questões? E se eh, a questão, com a força do caso, ha suscitado ou não algum cambio em política do Equador? para, enquanto se desenvolvem as discussões aqui, uh, se si há políticas novas, se si há uma consciência nacional, se é o caso, para que uma morte tão violenta eh, possa servir para que a nação, o Estado, as autoridades, todos, eh, se sintam unidos em busca de cambios para que não se repita, não. então esse, esse tipo de pergunta que é muito importante para é me solidarizar com o dolor de dor de da família. Obrigado. Um, ok, well, você vai fazer então eu give you dar a oportunidade, mas eu acho que o Ortiz tem outra Sí, estoy segura que este caso <coughs> intenta dar justicia a Paola, a la familia de Paola, a la madre, a la hermana. Eh, estoy pensando en las compañeras de Paola y siendo que no han podido eh, dialogar con ellas, eh, ¿qué sugiere usted como medida que el Estado debería hacer para para que un tratamiento también llegue a las compañeras y pueda clarificar eh, esta situación para sus propias vidas. Es verdad, las compañeras que partieron a sus vidas con, con, una, con una legitimación de la confusión, ¿no? Para, para los significados de la sexualidad, pues también quedaron lesionadas, por supuesto. Entonces, eh, me parece muy importante que este caso tenga, el tratamiento de este caso tenga las dos dimensiones, la dimensión particular y la dimensión más generalizada. En la dimensión más generalizada, esto es un representante de lo que ocurre en el colectivo. Entonces, habría que. Eh, habría que adelantar algún tipo de, de visibilización ¿sí? colectiva de que, de que eso puede pasar y de que eso no se puede permitir, no, no, no puede permitirse uno. Y en la dimensión particular, es decir, es del plantel del que estamos hablando, eh, me parece que también habría que hacer... Eh, una convocatoria o una visibilización pública del, del resarcimiento y de esclarecimiento de los hechos de cara a, a de, de cara a volver a poner en el lugar el valor que tienen las adolescentes en la sociedad. Y lo importante que ese es que se proteja toda su escolarización. Eh, no sé, tal vez si me ocurre poder hacer, digamos, una reunión en el plantel que tenga un componente simbólico y que tenga un componente real de, de clarificación de los hechos y una convocatoria. Yo creo que la gente va a concurrir. Okay, thank you very much, uh, Dr. Castillo, for your uh, testimony. Yeah, thank you. A ustedes muchas gracias. So now uh, we will ask the petitioners to sum up. I, since we already have a question for you, I give you an extra five minutes to, um, apart from the 15, so I'll, let's make that 20 minutes. Thank you. <laughs> Buenas tardes, honorable comisión. Soy Lita Martínez Alvarado del Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer, Cepan Guayaquil. Las intervenciones que acabamos de escuchar, tanto de Petita como de la doctora Cortés, resaltan la importancia de este caso, pues demuestra que estos hechos no son la excepción, sino lastimosamente son la regla. Esto hace parte de un contexto de violaciones de los derechos humanos a lo largo y ancho del Ecuador, de las cuales el Estado ha tenido conocimiento y no ha tomado las medidas necesarias ni suficientes para combatirlos y adecuarse así a las obligaciones internacionales que asisten en materia de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas. Paola Guzmán Albarracín. Fue víctima de múltiples violaciones a sus derechos humanos en una estructura de educación pública que tenía el deber de garantizarlos, ya que deben ser fines de la educación el desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes que contribuya a lograr el conocimiento y el ejercicio de sus derechos. Asimismo, Dicha institución debía garantizar el acceso plural y libre a la, a la información sobre derechos sexuales de sus estudiantes, debiendo sus docentes y funcionarios garantizarles la seguridad, respetar y proteger su integridad física, psicológica y sexual. Contrariamente en este y en muchos otros casos, la institución educativa incurrió en responsabilidad al haber permitido que el vicerrector del colegio público acosara, abusara y ejerciera su posición de autoridad educativa para obtener favores sexuales por parte de Paola. También al permitir que el médico de la misma institución hubiese a su vez acosado sexualmente a Paola y posteriormente le hubiese negado la atención médica inmediata que ella necesitaba. La violencia sexual en los colegios es una problemática generalizada. En el Ecuador, durante el 2014, fueron registradas 271 denuncias de delitos sexuales en instituciones educativas. En el 2013, de las 634 denuncias registradas, el 85% se relacionaban con violaciones contra niñas y adolescentes. En el 2013, menos del 6% de este tipo de denuncias fueron procesadas. La situación que sufrió Paola, reiteramos, no es un hecho aislado, sino es el resultado de un contexto de cifras alarmantes de violencia sexual ejercida contra adolescentes mujeres por profesores hombres en todo el Ecuador, que deja obviamente consecuencias devastadoras, ya que aumenta el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos en condiciones no seguras, abuso de drogas y alcohol deserción escolar, depresión y suicidio. Paola Guzmán Albarracín y familiares no es el único caso ante la Comisión Interamericana sobre Violencia Sexual en Instituciones Educativas del Ecuador. En julio del 2013, la Comisión declaró admisible el caso IGSA versus Ecuador, el cual trata sobre actos de agresión sexual cometidos contra una niña de 7 años por el director de la escuela pública en la que ella estudiaba. En ese orden, cuatro órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación sobre la situación de violencia y acoso sexual en las escuelas ecuatorianas. El caso de Paola... Fue presentado en octubre, en octubre del 2006 ante la honorable comisión porque el Estado ecuatoriano no adoptó las medidas de protección y justicia requeridas para enfrentar esta problemática generalizada en el país, la cual ha sido de conocimiento público desde antes que ocurrieran los hechos del presente caso. Y sin embargo, el Ecuador no estableció los mecanismos de protección necesarias para salvaguardar los derechos humanos de niñas y adolescentes que, como Paola, son víctimas de este tipo de abusos en el sistema educativo y cuya muerte, aún hoy, luego de casi 13 años, continúa en la impunidad. A continuación, mis colegas del Centro de Derechos Reproductivos presentarán los alegatos de fondo. Gracias. Eh, honorables comisionadas y comisionado, acordémonos de, de cuando fuimos adolescentes. Cada persona en esta sala alguna vez fue adolescente, ¿no? Acordémonos de la primera vez que atravesamos las puertas del colegio. Eh, ¿Qué esperanzas teníamos para nuestro futuro? ¿Qué nos preocupaba? ¿Qué queríamos hacer cuando creciéramos? El comisionado Banuki muy bien señaló de manera muy importante eh, que, que muchas personas en esta sala también tienen hijos e hijas adolescentes. Como padres, que esperan cuando sus hijas, sus hijos ingresan a la escuela? Eh, debido a estas reflexiones, el derecho internacional reconoce un corpus iuris de protecciones especiales que los estados deben eh, a las y los menores de edad en reconocimiento de esa condición vulnerable. Como cada persona en esta sala, Paola Albarracín eh, fue a su colegio público con la expectativa legítima de aprender, de conocer, de de estudiar sus materias, eh, tantas las que aprobaría como las que desaprobaría, de, de dar su primer beso, de tener esas experiencias que tiene cada persona aquí. Pero Paola está muerta. Hoy Paola está muerta. Su muerte es la consecuencia directa de la actuación de funcionarios públicos que en vez de enseñarle y proteger sus derechos, como deben, la sujetaron a un acoso y abuso sexual permanente, amparado además por una institucionalidad que aseguraba la absoluta impunidad de sus abusadores. Aquí es preciso recordar tres momentos claves, que además eh, narró Doña Petita. Primero, cuando Paola estaba por reprobar una materia y necesitaba apoyo escolar, acudió al vicerrector Bolívar Espín quien en vez de darle el apoyo escolar que necesitaba, la acosó ofreciéndole subirle un año a cambio de relaciones sexuales. Este funcionario público, de más de 60 años, por cierto, aprovechó de su posición jerárquica como autoridad máxima en una escuela para presionar a Paula, una adolescente de 15 años en ese momento, a aceptar sus avances sexuales ilícitos. Esto devino en un abuso sexual constante y permanente ejercido, cabe destacar, por un funcionario público que, que duró hasta la muerte de Paola, en violación flagrante del derecho a la integridad personal de Paola consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana. Luego, el cerco de abuso continuó en un segundo momento, cuando Paola quedó embarazada como resultado del abuso sexual que mencioné. Eh, y, y el vicerrector Bolívar Espín le obligó a procurar un aborto con el médico del colegio, el doctor Ortega Gálvez. Tal fue el ambiente de abuso sexual y encubrimiento en la escuela, que en vez de ayudarle, este médico le exigió relaciones sexuales a Paola también, a cambio de su aborto. Cabe enfatizar, Paola no fue la primera ni la última víctima de violencia sexual en esta escuela ni en Ecuador. El vicerrector no fue meramente una oveja negra. La, la institucionalidad del colegio público encubría los hechos, garantizaba la impunidad para los perpetradores, todos profesores hombres, que sacausaban a, a adolescentes mujeres y silenciaban a los denunciantes y las denunciantes. Sobre esta situación, en su informe sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual, esta honorable comisión señaló que la violencia sexual en estos espacios está ocultada por el denominado pacto de silencio, que en otros casos desestimula la denuncia por temor a la retaliación. Ese mismo año, tres otras estudiantes de la escuela e inclusive una profesora, como mencionó eh, eh, Petita, fueron violadas sexualmente por el vicerrector y otros docentes. Las otras estudiantes que declararon en el proceso interno, eh, y por cierto sus declaraciones constan ahí, eh, manifestaron que tenían miedo a represalias y denunciaban el abuso sexual omnipresente que las rodeaba en su día a día en, reitero, una escuela pública. Y dichas amenazas de represalias inclusive fueron hechas explícitas cuando las estudiantes fueron obligadas a firmar un documento, como mencionó Doña Petita, señalando que no denunciarían al vicerrector después de la muerte de Paola. Como lo indica la doctora Jimena Cortés, el acoso y, y, y el abuso sexual constante perjudicó seriamente la integridad física, mental y emocional de Paola y le vedó además el acceso a la salud, a la educación y a la protección de su condición de adolescente. Y este daño, de cara a una institucionalidad perversa que la dejó completamente indefensa, la llevó a Paola a intentar suicidarse como un acto de denuncia. El único, por cierto, que le quedaba en una situación así. Finalmente, el 12 de diciembre de 2002, dos días después de cumplir, de cumplir 16 años, Paola se tomó 11 fósforos blancos, o diablillos como le llaman, en horas de la mañana y subió al bus escolar para morir en la misma escuela que le vulneró los, los derechos de manera constante. Paola llegó a las puertas de la escuela con la legítima expectativa de que los docentes y los otros funcionarios respetaran y protegieran su integridad. Sus compañeras la llevaron a la enfermería de la escuela, donde el, el doctor eh, Ortega Galvez, el mismo médico, por cierto, que le había acusado sexualmente, no le dio tratamiento alguno, no contactó a su madre y no le dio un traslado hospitalario, hospitalario eh, en ningún momento, opinando que era demasiado tarde. Eh, como dijo en su declaración en sede interna, y así condenándole a Paola a una muerte agonizante. En otras palabras, frente a este riesgo real e inminente a la vida de Paola, este funcionario público, encubridor, acosador además, rehusó tomar la medida mínima de ordenar su traslado a un hospital o siquiera de llamar a su madre. Si el Estado ecuatoriano hubiera hecho valer estos derechos fundamentales, derechos a la integridad, a la educación, a la protección especial de su condición de adolescente, Paola fácilmente podría seguir viva, podría estar aquí, tendría 29 años en este momento. Pero Paola está muerta, como consecuencia directa de una larga trayectoria de acoso, abuso e impunidad que generó vulneraciones graves a sus derechos fundamentales a manos de funcionarios públicos. Ahora paso el uso de la palabra a mi colega, Catalina Martínez, quien expondrá sobre las violaciones a los derechos a las garantías y protección judiciales en las investigaciones internas y el derecho a la integridad de los familiares, así como el derecho a la no discriminación. Gracias. Gracias, Charlie. El día de la muerte de un ser amado es un día normal hasta que de repente ya no lo es. Como ya lo escucharon a través de todas las intervenciones que me precedieron, el 12 de diciembre del 2002, Petita Albarracín despidió a su hija como lo hacía normalmente antes de que ésta se dirigiera al colegio público donde estudiaba. Un día después, Petita se encontraba en medicina legal, frente al cadáver de su hija abierto, tras enterarse de la violencia sexual de la que ésta había sido víctima, su decisión de quitarse la vida y la falta de asistencia de emergencia por parte del instituto escolar. Desde ese momento, que como lo dijo Jimena, marcó un antes y un después en la vida de Petita Albarracín, esta emprendió una lucha incansable en búsqueda de justicia. Hizo todo lo que estuvo en sus manos y recurrió a todos los recursos existentes a nivel interno con el fin de poder lograr la sanción y reparación de las, de las violaciones ejercidas en contra de su hija. Hoy, después de transcurridos casi 13 años en esta búsqueda, Petita se encontró frente a ustedes con el sufrimiento todavía intacto, contándoles su historia y exponiendo internacionalmente la impunidad que reposa sobre estos hechos. En efecto, los funcionarios públicos que hicieron esa, fat esa fatal diferencia entre un 12 y un 13 de diciembre de 2002 nunca fueron detenidos y a Petita Albarracín y su familia nunca les fueron resarcidos los daños causados. Petita Albarracín no obtuvo respuesta estatal alguna de la exigencia de justicia que impulsó a través de tres vías a nivel interno, penal, administrativa y civil, pese a que la debida resolución de esos procesos le hubieran brindado la posibilidad de cerrar este círculo de duelo, la hubiera dignificado y hubiera evitado la revictimación a la que ha sido sujeta en cada uno de estos espacios, como bien lo dijo la perita Jimena. Empecemos con el proceso penal. En el proceso penal, iniciado por la denuncia interpuesta por el padre de Paola, señor Máximo Guzmán, no se investigaron con la debida diligencia los hechos de violencia sexual en contra de Paola Guzmán. En primer lugar, en este caso pueden observarse un conjunto de deficiencias técnicas de la necropsia y otros análisis forenses practicados al cuerpo de Paola que impidieron el esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, no se guardó la cadena de custodia respectiva de los elementos probatorios, pese a que la corte interamericana ha establecido que la recolección y custodia de dichos elementos son actuaciones fundamentales dentro de una investigación penal. la autopsia se realizó además sin establecer los antecedentes previos de la muerte. precisamente por eso no se hicieron algunos estudios, pese a la insistencia de petita albarracín sobre los hechos, quien estuvo siempre enfrente de esto diciendo que era lo que había pasado. Tampoco se practicaron diligencias importantes sobre la violencia sexual, como por ejemplo el hisopado vaginal o la descripción del IMEN. Podría enumerar todas las irregularidades que existieron, pero adjunto al expediente está un peritaje de un médico forense, el, el doctor José Mario Najera Ochoa, donde queda específicamente descrito cuáles fueron todas estas violaciones que se cometieron en, a, a este respecto. En segundo lugar, durante este proceso, Petita Albarracín asumió toda la responsabilidad del impulso procesal de un delito de acción pública que debió haber sido impulsado de oficio por el Estado. Petita tuvo que asumir el pago de un abogado particular, incurriendo en gastos sobrevalorados para su situación económica. Pese a que en el año 2003 se dictó orden de captura por los cargos de acoso sexual contra Bolívar Espín, cargos que fueron reformulados más adelante en el 2005 por estupro y solo después de que Petita solicitara y diera seguimiento a la recalificación del delito, el señor Bolívar Espín nunca fue detenido y se consideró que estaba prófugo de la justicia, aunque se sabía que él mismo nunca salió de Guayaquil y hoy, hoy en día sigue viviendo en la misma ciudad. Asimismo, del expediente penal se evidencia que la prescripción en el año 2008 del delito de estupro imputado a Bolívar Espín se debía a la mínima actuación del aparato judicial que comprometió la seriedad de la investigación al, al obstaculizar el acceso a la justicia mediante dilaciones injustificadas e inactividad procesal. En el proceso administrativo, iniciado por Petita Albarracín con la presentación de dos recursos de queja en el año 2003, se concluyó que la evidencia disponible solo demostraba que Paola se enamoró del vicerrector sin que existiera certeza de que él hubiese motivado o correspondido dicho enamoramiento. Lo que es preocupante es que a esta conclusión se llega después de que se hace una encuesta anónima dirigida a profesoras y alumnas en el Colegio Martínez Serrano en donde el 81% de las encuestadas respondieron que sí a la pregunta sobre si el vicerrector había tenido algo que ver con lo sucedido. Y dentro de los comentarios que se consignaron en ese informe, voy a citar algunos comentarios anónimos. Sí, el vicerrector acosaba a Paola, él es un morboso, ella, ella ya lo había contado en el aula, el vicerrector le hacía señas para que fuera a verlo cuando él llegaba, entre otros comentarios. El sumario administrativo culminó el 6 de diciembre de 2004, casi dos años después de la muerte de Paola, con la destitución de Bolívar Espín por la infracción de abandono de cargo, sin ninguna mención a los cargos de acoso y abuso sexual existentes en su contra. El proceso civil eh, se inició el 13 de octubre del 2003 con la presentación por parte de Petita Loarracín de una demanda civil por daño moral en contra de Bolívar Espín. El 7 de junio del 2005, el juez emitió sentencia condenando el pago de 25 mil dólares por los daños causados, misma que no se pudo ejecutar porque el demandado nuevamente se encontraba prófugo de la justicia. En el periodo de esos dos años, Petita presentó más de 30 escritos para impulsar las actuaciones procesales. Todos estos constan en el expediente. Petita Albarracín pidió la indemnización en diferentes ocasiones. La demanda civil es archivada nueve años después, el día 16 de julio de 2012, sin haberse nunca ejecutado la indemnización y sobrepasando lo que nosotros consideramos sería un plazo razonable. Aunado a la anterior... En todos estos procesos judiciales descritos, las autoridades estatales realizaron juicios de valor estereotipados que influenciaron negativamente las investigaciones del caso al no reconocer la situación de vulnerabilidad en que se encontraba Paola Guzmán, debido a la relación de poder desequilibrada existente entre ella y Bolívar Espín, quien ejercía doble figura de autoridad frente a ella por su mayoría de edad y por ostentar el cargo de vicerrector de un instituto de educación pública que por ser una labor docente involucra el establecimiento de lazos de confianza. De igual forma, los mismos estuvieron permeados de una completa falta de independencia judicial, ya que se articularon para proteger una estructura del poder público. Lo anterior, aunado a la demora prolongada de los procesos internos acá mencionados y a la falta de sanción de los responsables de la violencia sexual sufrida por Paola, envía un mensaje a la sociedad de, y aquí voy a citar, a la sentencia de Campo Algodonero que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece una perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Por lo mismo se configura una violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 24 y 1.1 de dicha convención. Estas faltas de acciones sancionatorias y reparadoras no solo expone a la comunidad estudiantil a la repetición de los hechos, sino que ha representado para Petita y Denise, madre y hermana de Paola, una afectación sin precedentes a su salud mental y emocional, ya que como ha establecido la Corte en diferentes pronunciamientos, la falta de investigaciones tendientes a hallar la verdad, juzgar y en su caso sancionar a los responsables agrava la experiencia de impotencia, de desamparo e indefensión de estas familias. Asimismo, los tratos crueles que le fueron ocasionados a Petita, tanto en medicina legal como a lo largo de todos estos procesos a nivel interno en el que se desconocieron sus derechos de manera discriminatoria, representan en su contra una violación del artículo 5 de la Convención. En este sentido no voy a ahondar mucho porque el peritaje de la doctora Jimena creo que dejó establecidos cuáles fueron los daños. Eh, para finalizar ya que me queda un minuto, eh, solamente quería responder al, al comisionado Anuki. Yo creo que algunas de, de sus preguntas quedaron quizás respondidas a través de los alegatos, pero con respecto a lo que usted decía sobre la solución amistosa, eh, nosotros, el centro empezó una solución amistosa, en este caso, hace cinco años. Llevábamos cinco años tratando de negociar con el Estado para llegar a una solución amistosa. Y desafortunadamente las negociaciones fueron infructuosas y ya no podíamos seguir esperando. Y por eso Petita misma decidió que no quería continuar eh, negociando con el Estado y que solicitáramos esta audiencia de fondo. Muchísimas gracias. Y si el, si el Estado no objeta, eh, tendríamos un petitorio también. Bueno, la, la decisión del eh, caso Paola eh, versus Ecuador será, sin duda alguna, un paso importante en la búsqueda de la justicia de las víctimas del caso y su reparación integral. De igual forma, podrá promover la reducción de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, dada que plantea la necesidad de establecer estándares sobre el alcance de la responsabilidad estatal por los actos de abuso y acoso sexual cometidos en instituciones educativas. En virtud de lo antes expuesto, solicitamos respetuosamente a la honorable comisión que emita el informe de fondo de, de este presente caso, en el cual declare la responsabilidad internacional del Ecuador. Por las violaciones a los artículos 4, 5, 8, 19, 24 y 25, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como el artículo 7 de la Convención Belén do Pará. En ese sentido, también solicitamos respetuosamente a la Honorable Comisión que combine al Estado ecuatoriano a adoptar medidas necesarias para que se investigue efectivamente los hechos en el marco de la obligación de la debida diligencia y sancionar en un plazo razonable a los responsables de las violaciones que establezca las medidas de reparación, rehabilitación y satisfacción, que garantice la no repetición de los hechos que dieron, que dieron lugar al presente caso, incluyendo la obligación del Ecuador de reparar integralmente a las víctimas de implementar mecanismos administrativos, judiciales y de otra índole idóneos y eficaces que cumplan con los estándares mínimos del derecho internacional en relación a la protección de las niñas y jóvenes víctimas de acoso y abuso sexual en las instituciones educativas. ¿Puede un maestro cuyo rol es educar asumir que está autorizado para acariciar? besar, abrazar, acosar, perseguir y agredir sexualmente a las estudiantes. ¿Puede un Estado estar indiferente frente a estos hechos? Pues esto es lo que pasa aún en nuestro país y la impunidad sistémica, legal, social, contribuyen a perpetuarlos afectando la vida de las niñas y las adolescentes. Paola representa a miles de niñas y adolescentes que han sido violentadas o están en este momento en riesgo de ser violentadas sexualmente. muchas de ellas perdieron la vida. otras pueden perderla. gracias. Uh, thank you. there was still one tiny question in my mind about the judicial process. i would have liked to have asked the state this question and in fact several questions on the judicial process. But since they're not here, and again, we express our regret, maybe you can shed some light on it or perhaps clarify for the record. Uh, the, state, the, the, the case was archived, the civil case, because of supposed abandonment. Uh, but you said you had 30 um, instances. So could you just, for the record, just say emphatically what that situation is and that it was not abandoned or what is the situation, please? La situación del doctor de la, de la escuela, eh, si fue investigado y cuál es su situación actual, y también del rector. Um, con respecto a la pregunta de la comisionada Rosa María, y luego paso a la pregunta de la comisionada Rosmaría Antoine, eh, nunca se inició una investigación de oficio en contra del médico del colegio y el vicerrector. Eh, se benefició de la prescripción del delito de estupro y hoy en día está eh, libre, posiblemente no trabajando en el sector público porque fue destituido por abandono de cargo, lo cual nos parece eh, completamente violatorio igual, eh, pero sí libre y quién sabe si enseñando en una institución privada. Eh, con respecto al proceso civil. El proceso civil se inicia en el 2003 y hasta el 2006 hay una actividad bastante fuerte de la parte de Petita, quien eh, contrató un abogado privado para que la pudiera acompañar en ese proceso y fue durante esa época en que se, se, se dictaminaron, la, ella, ella presentó los 30 escritos de los que hablé. Eh, después de eso y después de haber solicitado, después de... 2006 en, en donde se, se condena se, se condena al pago de 25 mil dólares y ella ella presenta diferentes escritos para que se, se cumpla con esa decisión y se da cuenta y se desesperanza al saber que no 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 está consiguiendo respuesta bajo ninguna de las sombrillas institucionales que buscó a nivel interno ella eh, desiste de seguir eh, detrás de ese proceso y es por eso que en el año 2012 se declara el archivo por abandonamiento de causa. okay, so thank you very much, um, petitioners and witnesses uh, for the information and for the hearing. we think it's very useful for our case. thank you so much.